La pesca de lubinas con señuelos ha sido la técnica que más ha evolucionado en nuestro país en los últimos años. Muchos pescadores que experimentan con esta técnica la toman como favorita entre otras técnicas más habituales, como el surfcasting. Su éxito se debe a la oportunidad de pescar grandes ejemplares, que es lo que todos queremos. No entanto, para que a técnica seja eficaz, há que dominar alguns conceitos básicos. Para que esta técnica sea eficaz, es necesario conocer algunos conceptos básicos para el spinning. Para que possamos iniciar-nos no spinning. Para empezar, en el spinning podremos utilizar una caña de dos tramos para conseguir lances más efectivos y precisos. Porque conseguimos hacer lanzamientos mucho más efectivos y precisos. Para ello es necesario una longitud de entre 2,40 y 3 metros. Con diferentes acciones es posible cubrir un amplio abanico de señuelos, de cucharas y otros artificiales. El carrete debe tener un tamaño acorde con la caña e irá cargado con monofilamento o multifilamento. El trenzado multifilamento no es solo una moda, pues con un diámetro más reducido conseguiremos tener una carga de ruptura más elevada que nos permite pescar con líneas más finas y tener el mismo nivel de resistencia que con el monofilamento. Así es posible hacer lanzamientos mucho más largos. Otros elementos necesarios en nuestro equipo son el monofilamento del terminal bajo de fluorocarbono, caso queiramos y caso usemos un multifilamento, y unos clips para la conexión y desconexión rápida de señuelos. Permiten cambiar rápidamente durante la acción de pesca. Finalmente tenemos los señuelos, un asunto en el que siempre hay una cierta controversia, pero saludable. Sin complicar mucho, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. El de los señuelos rígidos, que son prácticamente todos los que podamos imaginar en el universo de esta pesca. Y después tenemos los señuelos en vinilo o blandas. Estos artificiales los dejaremos para un poco más adelante, aunque son tremendamente versátiles. Mas conseguem ser muitíssimo versáteis e cobrir com a mesma amostra uma série de situações. Quanto às amostras de... Los señuelos rígidos se pueden dividir a su vez en tres grandes grupos. Sin complicar mucho los conceptos, serían señuelos de superficie, de subsuperficie y hundidos, ahogados. Los señuelos hundidos, en el contexto de pesca que practicamos, desde costa, sea desde playa, en zonas rocosas o en estuarios y rías, presentan algunos condicionantes, por lo que los dejaremos de lado. No porque no sean válidos en ocasiones concretas, sino porque exigen un gran dominio de esta técnica. Amostras de superficie, amostras de subsuperficie y amostras afundantes, como referí. En los señuelos de superficie tenemos muchos tipos. Por ejemplo, los pencils, habitualmente sin pala. Tienen una forma cilíndrica y con ellos conseguiremos resultados espectaculares a la superficie. En la pesca en superficie debemos tener en cuenta que conseguiremos más provecho de ella cuando verifiquemos actividad de los predadores en capas altas y cuando en mar abierto tengamos aguas calmas. También en pesca nocturna y aprovechando los intervalos de las olas, que preferentemente tendrán que ser grandes. Continuando con este tipo de artificiales, tienen un trabajar rectilíneo, si bien algunos modelos presentan cierto deslizamiento lateral que simula la acción de un pez en apuros. También con un efecto semejante tenemos los paseantes, que son señuelos de este género, sin pala.
y que tienen una conformación en la parte inferior de la cabeza que les permite tener un efecto ligeramente diferente de los pencils. Y que, de acuerdo con el modelo, se conseguirán efectos deslizantes más o menos pronunciados. También dependerá, obviamente, de la velocidad con que el señuelo sea animado. También muy conocido por la mayoría de los pescadores, tenemos a los poppers. Los poppers también producen resultados muy buenos en este tipo de pesca. Porque na parte bucal, portanto, tem uma... En la parte frontal tienen una concavidad que les permite a cada animación que imprimamos con nuestra caña emitir un sonido característico, pop, que además de liberar una gran cantidad de agua, provoca una gran vibración que hace que el predador se sienta tentado a atacar. Por fin. Finalmente tenemos el swim bait, generalmente articulado, y que también se presenta como una solución bastante buena. En algunas ocasiones, nomeadamente cuando los peces están en fuerte competición. Principalmente cuando los peces están en clara actividad, y también en momentos críticos como el desove, cuando no están dispuestos a comer y sí a atacar por reacción. De cualquier manera, podrá decirse que todos los señuelos, y también los rígidos, simulan peces, imitaciones de lo que comen las lubinas, o lo que pensamos que están comiendo. Minnows es la denominación para este tipo de imitaciones. Ahora veremos los señuelos hundidos. En el capítulo de los señuelos hundidos, además de la densidad que el propio artificial tenga, el otro factor que hace que se hundan durante la recogida es el hecho de tener una pala bastante más larga en un ángulo que la hace profundizar. Como hemos comentado antes, es una técnica que requiere alguna práctica y conocimiento de la zona donde pescamos. Por eso no desarrollaremos mucho este tema, aunque es un señuelo muy válido, sobre todo cuando pescamos desde una embarcación. Uno de los artificiales de más éxito, y que son casos intermedios entre los señuelos hundidos y los de superficie, son los de subsuperficie. El ejemplo más representativo y que mejores resultados dan son los jerkbaits. El jerkbait es tal vez el señuelo rígido más conocido por todos los pescadores, y con él conseguiremos resultados espectaculares. La palabra jerkbait significa cebo para manejar a tirones. Así que ya sabemos que este señuelo funcionará muy bien cuando sea animado por tirones más o menos pronunciados, intercalados con velocidades más o menos lentas de recuperación. Pero, ¿por qué este señuelo es tan eficaz? Porque una vez que trabaja debajo de la superficie, permite que en los pesqueros que la lubina normalmente frecuenta, que no pasan de los 2 metros en media, consigamos cubrir hasta la mitad de la columna de agua. O ligeramente más abajo o ligeramente más arriba. Esto es bastante importante, porque consigue que la lubina identifique rápidamente el artificial en la columna de agua. Y esto, obviamente, es de gran interés para el pescador. Otra cosa que deberemos comprender es que existen jerkbaits
con diferentes características y propiedades. El jerbait tiene la característica de que una vez parada la animación, volver a la superficie. Y esto puede estimular algunos ataques y puede eventualmente ser una buena solución para la técnica de stop and go. O sea, cuando el señuelo se para o va hacia la superficie, puede haber un ataque. También tenemos los jerbaits suspendidos o suspending, que tienen la particularidad de profundizar hasta determinada altura y mantenerse estables en ella. Esa altura o profundidad dependerá del modelo del fabricante o de algunas transformaciones que podemos realizar en el jerbait, pero que no son el caso ahora. Es importante recalcar que el jerbait suspendido tiene particularidades muy interesantes para la pesca con la lubina. Una vez que no se hunde completamente, podemos sacar de cómo se mantiene bajo la superficie a un determinado nivel, principalmente en situaciones en las que tenemos una turbulencia en la zona de rompiente, zona en la que el pececillo se esconde para huir a su predador. Con un señuelo de superficie o con otro tipo de artificial flotante, la tendencia del engaño sería subir rápidamente arriba. La línea se quedaría floja, perderíamos toques y no presentaríamos correctamente el señuelo. Sin embargo, con un jerbait suspendido, conseguimos mantener el señuelo en contacto continuo con la línea tensa y trabajarlo correctamente. Esto por veces proporciona buenos ataques y el stop and go, como hemos comentado, será también una opción que muchos pescadores no deben olvidar, ya que no es necesario estar siempre recuperando el señuelo, sea de superficie, un jerbait o un artificial hundido. El periodo de espera muchas veces compensa. Cuanto mejor conozcamos las propiedades de nuestro señuelo, más partido conseguiremos de él. Por último está el caso de los jerbaits hundidos. No me canso de recordar que deberemos tener siempre mucho cuidado, como sucede con otros artificiales hundidos, ya que requieren algunos cuidados, principalmente en su tiempo de caída, en las condiciones del mar y en el fondo en que estamos pescando. ¿Y por qué? Porque no es deseable, dado que los artificiales son bastante caros, perder señuelos continuamente. Algunos artificiales seguro que nos proporcionan muchísimas alegrías y sería una desgracia perderlos. El jerbait hundido tiene la particularidad de ser, muchas de las veces, una buena solución cuando el depredador se encuentra más profundo y cuando la comida de que la lubina se alimenta tenga tendencia a hundir por las más diversas razones. Su animación requiere algún cuidado y cierto dominio de los tiempos de caída y velocidad con que llega al fondo. Aún así, muchas de las veces los enganches son evitables.
O outro grupo de amostras de que vos quero falar é... Ahora hablaremos de los señuelos que están más de moda en los últimos tiempos. Estoy hablando de los señuelos blandos, que también son conocidos como vinilos. Están construidos por un cuerpo más o menos suave, conforme la densidad del material utilizado, lastradas con jig, que puede ser interno o no. As combinações. Son muchísimas las combinaciones y todas ellas son posibles de fabricar, aunque de una forma equilibrada. Mas permitem explorar com muita versatilidade, quer a imaginação do pescador. El pescador puede usar su imaginación, que conforme su zona de pesca podrá confeccionar uno u otro tipo, con la particularidad de permitir varios montajes. Varios trabajos. Con los vinilos podemos trabajar en la superficie, en el fondo, en medias aguas. Solo es necesario conocer aquel con que pescamos. Lo repetiremos una vez más, que aquí también es necesario saber el tiempo en que profundiza el señuelo, que será dado por el peso del jig, más el peso del cuerpo de vinilo. Do corpo en plástico. Esto hará que el señuelo se hunda si no lo recuperamos. Por lo demás, si lo manejáramos con más o menos intensidad, con tirones más o menos pronunciados, la tendencia será volver a la superficie. O sea, si no paramos de recuperar el señuelo, mantiene el mismo nivel en la superficie o la zona de la subsuperficie. Y si paramos, su tendencia será ir para el fondo. Muchos de ellos tienen una cola como esta que estáis viendo, que creará algunas vibraciones, muy parecidas a las de un pez herido, atrayendo los depredadores. Así, si dominamos tiempos de parada, velocidades de recuperación y la intensidad de los tirones de nuestro señuelo, conseguiremos un óptimo resultado. En cuanto al anzuelado, podemos combinarlo como deseemos, con los triples o los anzuelos en la parte inferior, mejor, o en la superior. Colocados en la parte inferior, por tanto, en la zona de barriga, mas sí en la parte superior. Esto no quiere decir que no sea posible colocarlos en la parte inferior. Mas de cualquier forma, y el concepto prima por intentar evitar las prisiones, una vez que podemos explorar la zona más profunda. Pero la idea es evitar los enganches en las exploraciones de la capa de agua más cercana al fondo. Esto evitará enganches y, al ser un anzuelo sencillo, permite que consigamos, en caso de enganche, soltar con más facilidad que si se tratara de un triple. Conviene recordar que con un vinilo más largo podremos utilizar una línea multifilamento y adaptar uno o más triples a nuestro vinilo. Esto se puede modificar dependiendo de su longitud y realmente conseguiremos fallar menos ataques. Si el señuelo es muy largo, la lubina tenderá a cogerlo de lado y no conseguirá hacerlo. Debemos ofrecer un señuelo reforzado para tener más posibilidades de coger alguna lubina. El vinilo es también una buena opción de personalización de señuelos. Conseguiremos crear el señuelo que queramos para el escenario que pretendamos, o conforme el tipo de alimento a que el depredador esté acostumbrado. Estos señuelos son también más baratos que los señuelos rígidos. Conseguiremos crear la muestra que pretendemos para determinado local, para determinado tipo de comida que el pez esteja a comer, muy probablemente a un precio bien más bajo do que las amostras rígidas. Vamos ahora a ejemplificar cómo se debe proceder para la animación de un pencil, un señuelo típicamente de superficie que consigue buenos resultados, principalmente cuando las aguas están calmas y siempre que veamos ataques en superficie. Un aspecto importante es el posicionamiento de la caña y la velocidad de las recuperaciones para que todo sea correcto.
Podemos parar algunas veces en la recuperación y parar completamente el señuelo, intentando provocar algunos ataques. Vamos a intentar ver cómo encaja todo esto. El señuelo cae al agua. La línea está tensa y vamos a proceder con pequeños toques de puntera y manteniendo la posición de la punta de la caña junto a la superficie, de tal modo que a cada toque recuperemos manteniendo la línea tensa. Ahora efectuamos una parada y continuamos hasta verificar. Continuamos. Esperamos por si se produce el ataque. No nos podemos olvidar de la posición de la caña y la forma como se alternan los diferentes tipos de recuperación para conseguir buenos resultados en este tipo de señuelo de superficie. Vamos a hablar ahora de jerkbait. El término jerk es una palabra inglesa que significa tirón. Es pues a base de tirones como vamos a animar estos señuelos. Trabaja cerca de la superficie y podemos explorar diferentes intensidades de tirones y diferentes velocidades de recuperación. En algunos modelos podemos hacer las paradas de forma que aprovechemos el compás de espera, excitando al depredador, que en muchas ocasiones ataca en ese instante. Es algo que muchos aficionados no practican, pensando que basta lanzar, recuperar y poco más. En realidad, esto es bien distinto. Los ataques se dan cuando paramos nuestro jerkbait, y es lo que vamos a intentar mostrar con algunas de las animaciones posibles. El señuelo cayó en el agua. Tensamos la línea, y después con toques más o menos vigorosos e intercalados, podemos animar nuestro señuelo. Podemos animar. Incluso hacerlo parar. Inclusivamente, hacerlo parar. Volver a animar. Haciendo también movimientos enérgicos como los que suceden ahora mismo. En condiciones de mar agitado, conseguimos buenos resultados. Efeito, muchas de las veces. Ahora, como pueden ver, estamos cambiando la velocidad. Tensamos la línea una vez más y animamos nuestro señuelo. Cuando efectuamos tirones vigorosos, es importante hacer recuperaciones igualmente rápidas, de modo que compensemos toda la línea que queda destensada. De este modo, nunca perderemos el contacto con nuestro señuelo. Digo no perder el contacto porque muchas veces sentimos los ataques de las lubinas, pero sin ser capaces de clavar ninguna.
Esto es un fallo típico. En ocasiones, el pescador recupera y aguarda a que el pez coja el señuelo. Esto no es exactamente así. Y puede ser la explicación para muchos aficionados que no consiguen grandes éxitos con esta técnica. Las paradas y los movimientos son muy importantes. Intenten en días en que ya no tienen confianza, que no tienen esperanza en conseguir un pez, hacer algunas paradas. Y en caso de duda o de comportamiento anormal del señuelo, cuando haya quedado quieto, intenten moverlo activamente. Puede ser que encuentren una agradable sorpresa al final de la línea. Los vinilos son probablemente los señuelos que son menos utilizados por los aficionados a la pesca con artificiales. Pero presentan algunas cualidades que los convierten en muy versátiles, permitiendo trabajar desde la misma superficie hasta el fondo, dependiendo de la velocidad que tenga la recuperación. Es importante no olvidar la posición de la caña, que es un poco diferente a cómo se maneja con los señuelos de superficie y jerbaits. Vamos a ver cómo sucede todo esto. Recordando el peso del jig y el montaje del anzuelo en la parte superior del vinilo, lo que evitará muchos enganches. Tenemos ante nosotros un fondo mixto de piedra y arena, lo que podría crear situaciones de enganche. Vamos a ver cómo se hace cuando queremos pescar con los vinilos en el mismo fondo. Un vinilo cuando queremos animarlo en el fondo. El señuelo cayó en el agua. Llegó al fondo. Comenzaremos a imprimir toques más o menos vigorosos para despegarlo del fondo e ir trabajándolo. Y va trabajando. No entanto, su comportamiento y acción, podemos efectuar recuperaciones más o menos veloces con la caña un poco más levantada. O también efectuar una recuperación a más velocidad, cerca de la superficie, como lo haríamos con un jerbait. We'll be right back.
enérgicos como los que suceden ahora mismo. En condiciones de mar agitado, conseguimos buenos resultados. Efeito, muchas de las veces. Ahora, como podéis ver, estamos cambiando la velocidad. Tensamos la línea una vez más y animamos nuestro señuelo. Cuando efectuamos tirones vigorosos, es importante hacer recuperaciones igualmente rápidas, de modo que compensemos toda la línea que queda destensada. De este modo, nunca perderemos el contacto con nuestro señuelo. Digo no perder el contacto porque muchas veces sentimos los ataques de las lubinas, pero sin ser capaces de clavar ninguna. Esto es un fallo típico. En ocasiones, el pescador recupera y aguarda a que el pez coja el señuelo. Esto no es exactamente así. Y puede ser la explicación para muchos aficionados que no consiguen grandes éxitos con esta técnica. Las paradas y los movimientos son muy importantes. Intenten en días en que ya no tienen confianza, que no tienen esperanza en conseguir un pez, hacer algunas paradas. Y en caso de duda o de comportamiento anormal del señuelo, cuando haya quedado quieto, intenten moverlo activamente. Puede ser que encuentren una agradable sorpresa al final de la línea. Los vinilos son probablemente los señuelos que son menos utilizados por los aficionados a la pesca con artificiales. Pero presentan algunas cualidades que los convierten en muy versátiles, permitiendo trabajar desde la misma superficie hasta el fondo, dependiendo de la velocidad que tenga la recuperación. Es importante no olvidar la posición de la caña, que es un poco diferente a cómo se maneja con los señuelos de superficie y jerbaits. Vamos a ver cómo sucede todo esto. Recordando el peso del jig y el montaje del anzuelo en la parte superior del vinilo, lo de con otros artificiales hundidos, ya que requieren algunos cuidados, principalmente en su tiempo de caída, en las condiciones del mar y en el fondo en que estamos pescando. ¿Y por qué? Porque no es deseable, dado que los artificiales son bastante caros, perder señuelos continuamente. Algunos artificiales seguro que nos proporcionan muchísimas alegrías y sería una desgracia perderlos. El jerbait hundido tiene la particularidad de ser, muchas de las veces, una buena solución cuando el depredador se encuentra más profundo y cuando la comida de que la lubina se alimenta tenga tendencia a hundir por las más diversas razones. Su animación requiere algún cuidado y cierto dominio de los tiempos de caída y velocidad con que llega al fondo. Aún así, muchas de las veces los enganches son evitables.
fazê-la parar, volver a animar, haciendo también movimientos enérgicos como los que suceden ahora mismo. En condiciones de mar agitado, conseguimos buenos resultados. Efeito, muchas de las veces. Ahora, como podéis ver, estamos cambiando la velocidad. Tensamos la línea una vez más y animamos nuestro señuelo. Cuando efectuamos tirones vigorosos, es importante hacer recuperaciones igualmente rápidas, de modo que compensemos toda la línea que queda destensada. De este modo, nunca perderemos el contacto con nuestro señuelo. Digo no perder el contacto porque muchas veces sentimos los ataques de las lubinas, pero sin ser capaces de clavar ninguna. Esto es un fallo típico. En ocasiones, el pescador recupera y aguarda a que el pez coja el señuelo. Esto no es exactamente así, y puede ser la explicación para muchos aficionados que no consiguen grandes éxitos con esta técnica. Las paradas y los movimientos son muy importantes. Intenten en días en que ya no tienen confianza, que no tienen esperanza en conseguir un pez, hacer algunas paradas. Y en caso de duda o de comportamiento anormal del señuelo, cuando haya quedado quieto, intenten moverlo activamente. Puede ser que encuentren una agradable sorpresa al final de la línea. Los vinilos son probablemente los señuelos que son menos utilizados por los aficionados a la pesca con artificiales. Pero presentan algunas cualidades que los convierten en muy versátiles, permitiendo trabajar desde la misma superficie hasta el fondo, dependiendo de la velocidad que tenga la recuperación. Es importante no olvidar la posición de la caña, que es un poco diferente a cómo se maneja con los señuelos de superficie y yerbálidos en ocasiones concretas, sino porque exigen un gran dominio de esta técnica. Amostras de superficie, amostras de subsuperficie y amostras afundantes, como referí. En los señuelos de superficie tenemos muchos tipos. Por ejemplo, los pencils, habitualmente sin pala. Tienen una forma cilíndrica y con ellos conseguiremos resultados espectaculares a la superficie. En la pesca en superficie debemos tener en cuenta que conseguiremos más provecho de ella cuando verifiquemos actividad de los predadores en capas altas y cuando en mar abierto tengamos aguas calmas. También en pesca nocturna y aprovechando los intervalos de las olas, que preferentemente tendrán que ser grandes. Continuando con este tipo de artificiales, tienen un trabajar rectilíneo, si bien algunos modelos presentan cierto deslizamiento lateral que simula la acción de un pez en apuros. También con un efecto semejante tenemos los paseantes, que son señuelos de este género, sin pala, y que tienen una conformación en la parte inferior de la cabeza que les permite tener un efecto ligeramente diferente de los pencils, y que, de acuerdo con el modelo, se conseguirán efectos deslizantes más o menos pronunciados. También dependerá, obviamente, de la velocidad con que el señuelo sea animado. También muy conocido por la mayoría de los pescadores, tenemos a los poppers. Los poppers también producen resultados muy buenos en este tipo de pesca.
porque na parte bucal, portanto, tem uma. En la parte frontal tienen una concavidad que les permite a cada animación que imprimamos con nuestra caña emitir un sonido característico, pop, que además de liberar una gran cantidad de agua, provoca una gran vibración que hace que el predador se sienta tentado a atacar. Por fin. Finalmente tenemos el swim bait, generalmente articulado, y que también se presenta como una solución bastante buena. En algunas ocasiones, nomeadamente cuando los peces están en fuerte competición. Principalmente cuando los peces están en clara actividad. Y también en momentos críticos como el desove, cuando no están dispuestos a comer y sí a atacar por reacción. De cualquier manera, podrá decirse que todos los señuelos, y también los rígidos, simulan peces, imitaciones de lo que ataca en ese instante. Es algo que muchos aficionados no practican, pensando que basta lanzar, recuperar y poco más. En realidad, esto es bien distinto. Los ataques se dan cuando paramos nuestro jerbait, y es lo que vamos a intentar mostrar con algunas de las animaciones posibles. El señuelo cayó en el agua. Tensamos la línea, y después con toques más o menos vigorosos e intercalados, podemos animar nuestro señuelo. Podemos animar. Incluso hacerlo parar. Inclusivamente, hacerlo parar. Volver a animar. Haciendo también movimientos enérgicos como los que suceden ahora mismo. En condiciones de mar agitado, conseguimos buenos resultados. Efeito, muchas de las veces. Ahora, como pueden ver. Ahora, como podéis ver, estamos cambiando la velocidad. Tensamos la línea una vez más y animamos nuestro señuelo. Cuando efectuamos tirones vigorosos, es importante hacer recuperaciones igualmente rápidas, de modo que compensemos toda la línea que queda destensada. De este modo, nunca perderemos el contacto con nuestro señuelo. Digo no perder el contacto porque muchas veces sentimos los ataques de las lubinas, pero sin ser capaces de clavar ninguna. Esto es un fallo típico. En ocasiones, el pescador recupera y aguarda a que el pez coja el señuelo. Esto no es exactamente así. Y puede ser la explicación para muchos aficionados que no consiguen grandes éxitos con esta técnica. Las paradas y los movimientos son muy importantes. Intenten en días en que ya no tienen confianza, que no tienen esperanza en conseguir un pez, hacer algunas paradas. Y en caso de duda o de comportamiento anormal del señuelo, cuando haya quedado quieto, intenten. En los señuelos de superficie tenemos muchos tipos. Por ejemplo, los pencils, habitualmente sin pala. Tienen una forma cilíndrica y con ellos conseguiremos resultados espectaculares a la superficie. En la pesca en superficie debemos tener en cuenta que conseguiremos más provecho de ella cuando verifiquemos actividad de los predadores en capas altas y cuando en mar abierto tengamos aguas calmas. También en pesca nocturna y aprovechando los intervalos de las olas, que preferentemente tendrán que ser grandes. Continuando con este tipo de artificiales, tienen un trabajar rectilíneo, si bien algunos modelos presentan cierto deslizamiento lateral que simula la acción de un pez en apuros.
También con un efecto semejante tenemos los paseantes, que son señuelos de este género, sin pala, y que tienen una conformación en la parte inferior de la cabeza que les permite tener un efecto ligeramente diferente de los pencils. Y que, de acuerdo con el modelo, se conseguirán efectos deslizantes más o menos pronunciados. También dependerá, obviamente, de la velocidad con que el señuelo sea animado. También muy conocido por la mayoría de los pescadores, tenemos a los poppers. Los poppers también producen resultados muy buenos en este tipo de pesca. Porque na parte bucal, portanto, en la parte frontal tienen una concavidad que les permite a cada animación que imprimamos con nuestra caña emitir un sonido característico, pop, que además de liberar una gran cantidad de agua, provoca una gran vibración que hace que el predador se sienta tentado a atacar. Por fin. Finalmente tenemos el swim bait, generalmente articulado, y que también se presenta como una solución bastante buena. En algunas ocasiones, nomeadamente cuando los peces están en fuerte competición. Principalmente cuando los peces están en clara actividad, y también en momentos críticos como el desove, cuando no están dispuestos a comer y sí a atacar por reacción. De cualquier manera, podrá decirse que todos los señuelos, y también los rígidos, simulan peces, imitaciones de lo que comen las lubinas, o lo que pensamos que están comiendo. Minnows es la denominación para... Otro grupo de muestras de que vos quiero hablar. Ahora hablaremos de los señuelos que están más de moda en los últimos tiempos. Estoy hablando de los señuelos blandos, que también son conocidos como vinilos. Están construidos por un cuerpo más o menos suave, conforme la densidad del material utilizado, lastradas con jig, que puede ser interno o no. As combinações son muchísimas las combinaciones y todas ellas son posibles de fabricar, aunque de una forma equilibrada. Mas permitem explorar com muita versatilidade, quer a imaginação do pescador. El pescador puede usar su imaginación, que conforme su zona de pesca podrá confeccionar uno u otro tipo, con la particularidad de permitir varios montajes. Varios trabajos. Con los vinilos podemos trabajar en la superficie, en el fondo, en medias aguas. Solo es necesario conocer aquel con que pescamos. Lo repetiremos una vez más, que aquí también es necesario saber el tiempo en que profundiza el señuelo, que será dado por el peso del jig, más el peso del cuerpo de vinilo. Do corpo en plástico. Esto hará que el señuelo se hunda si no lo recuperamos. Por lo demás,
Si lo manejáramos con más o menos intensidad, con tirones más o menos pronunciados, la tendencia será volver a la superficie, velocidad con que llega al fondo. Aún así, muchas de las veces los enganches son evitables.